Tras diversas diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, en conjunto con funcionarios del Laboratorio de Criminalística de la PDI Metropolitana, al cuerpo de la mujer encontrada muerta en una quebrada en el sector de Los Rosales, en la comuna de Calle Larga, el pasado sábado 9 de marzo, se logró establecer que el cadáver que fue encontrado por unos cazadores corresponde al de Norma Sotomayor Sotomayor, de 68 años de edad, mujer que estaba extraviada desde el 28 de febrero pasado, cuando se le vio por última vez en el sector de la capilla, en la misma comuna donde presentaba domicilio. Según comentó el subcomisario y jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, Carlos Alegría, el cuerpo encontrado corresponde a la mujer extraviada, donde tras varias pericias, principalmente a los dedos, logramos rescatar sus huellas, concordando con la identidad de la mujer desaparecida y encontrada en un avanzado estado de descomposición. Si bien no se ha logrado establecer las verdaderas causas de la muerte debido al mal estado que mantenía el cuerpo, el jefe de la Brigada de Homicidios indicó que siguen con las diligencias para así establecer fehacientemente la causa de su muerte, lo que de acuerdo a las hipótesis que se manejan, se habría tratado de un accidente, pues las primeras pericias realizadas en el sitio del suceso permitieron descartar de plano la intervención de terceras personas en el hecho.